vamos a dar paso a la siguiente información porque nos acompaña aquí en el foro Enrique Flores Solaegui. Él viene a platicarnos acerca de una iniciativa muy interesante que surgió precisamente durante esta pandemia, durante estos tiempos de emergencia sanitaria, y se trata del mapa COVID. Enrique, muy buenas tardes y bienvenido. Buenas tardes, muchas gracias. Pues es un gusto que puedas estar aquí con nosotros. Hace unos momentos estábamos platicando aquí en el foro que eres, bueno, muy joven, 19 años de edad, y pues bueno, llama mucho la atención también este desarrollo del mapa, el cual tuviste la iniciativa de hacerlo. Cuéntanos un poco, ¿qué es el mapa COVID? Bueno, lo que es el mapa COVID es recopilar toda la información que se tiene de los hospitales del estado de Oaxaca que brindan la atención hospitalaria a los pacientes con esta sintomatología, con esta enfermedad, y tiene todas las regiones disponibles con todos los hospitales específicos que brindan la atención. Muestra no solamente eso, sino también los lugares de primera atención, que son los lugares donde pueden ir las personas con los primeros síntomas que presentan, que en su mayoría se encuentran también en la capital del estado, y también los laboratorios que hacen las pruebas de COVID, como son el laboratorio Juárez y otros laboratorios que hacen las pruebas rápidas de COVID. Entonces, toda esta información se introduce en el mapa, y también las cifras oficiales se van actualizando junto con las cifras que nos brinda la Secretaría de Salud, tanto a nivel federal como a nivel estatal. Claro, y fíjate que es algo muy importante porque a veces como ciudadanos, ciudadanas, no sabemos hacia dónde dirigirnos, o de pronto el campo es demasiado amplio, no sabemos hacia dónde llegar. Entonces de ahí radica también la importancia de tener este mapa que muestra específicamente estos puntos que tienen que ver con el COVID-19. Bueno, esto fue una iniciativa independiente. Cuéntanos pues cómo surgió o cómo nació esta idea. Bueno, la idea surge alrededor de mayo, mediados de mayo, cuando obviamente la pandemia en todo el mundo iba acelerándose, también en México iba acelerándose. Las escenas que veíamos en las imágenes de televisión de otros medios de comunicación de la Ciudad de México, pues impactaban, ¿no? El número de casos iba aumentando, y pues surge esa necesidad de también apoyar a la población oaxaqueña, porque en ocasiones se veía en publicaciones, no encuentro un hospital, ¿dónde hay un hospital?, ¿no? Entonces, es más que nada una ayuda a las personas para que puedan encontrar los hospitales más cercanos a sus hogares y que la atención sea inmediata, y sobre todo que puedan llegar en el tiempo que aún pueden salvar la vida de la persona si en su momento ya se encuentra muy grave. Claro, y tengo entendido que este mapa, como bien lo comentas, desde mayo ya está en función, y además, bueno, es abierto al público y es, digamos, un espacio gratuito. En efecto. Perfecto, pues bueno, y también hay algo que es importante mencionar aquí, ¿no? El tema de cómo accedemos nosotros a este mapa. Tú me comentabas algo acerca del link. Bueno, el link se encuentra dentro de mis redes sociales. La red social donde está posteado, y creo que es la más importante, es mi Instagram, que me pueden encontrar como enrique.fs01, y ahí en la descripción de mi Instagram, como es abierto al público, pues pueden encontrar el link, pueden ingresarlo e inmediatamente los dirige al mapa. Claro, y también aquí en las redes de MVM Noticias vamos a estarles compartiendo este link, que también es importante que difundirlo, ¿no?, a través de las redes sociales. Hablabas de un punto muy importante, que es que también marcan con diferentes colores acerca de cuál es, digamos, el nivel de ocupación de los hospitales en estos casos, ¿no? Entonces, de esta manera también podemos saber nosotros quizá a qué hospital nos conviene más ir, a cuál no es tan seguro acudir y demás. Entonces, también aquí en las redes de MVM Noticias vamos a estar compartiendo este link con la intención de, bueno, hacerlo llegar a muchas más personas. Excelente, muchas gracias. Pues bueno, te agradezco muchísimo que hayas estado con nosotros. Ya por último, nuevamente, que le hagas la invitación a las personas. Tengo entendido que también en este mapa se despliega cierta información, como algunas de las medidas que podemos tomar para prevenir y evitar más contagios, ¿no? Claro que sí, se despliegan las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación de los contagios, y obviamente el quédate en casa, que siempre ha sido un énfasis tanto de la Secretaría de Salud como de la población, para poder mitigar los riesgos y controlar un poco la pandemia, que en esta ocasión, en estos meses, pues también se ha ido acelerando nuevamente. Entonces,
la necesidad también de mantener el mapa activo durante todo este tiempo, pues sigue siendo la prioridad para que las personas puedan acceder a él y a la información que nos brinda. Claro, Enrique, pues te agradecemos muchísimo esta información que nos has compartido el día de hoy, y bueno, enhorabuena que a tus 19 años estés haciendo este tipo, teniendo este tipo de iniciativas, sobre todo para el beneficio de la sociedad. Creo que es algo muy importante. En efecto, muchas gracias por la invitación. Al contrario, pues muchas gracias por habernos acompañado.